Esto que es el Y lo que voy a hacer, voy a construir la enfermería. Uno de ustedes me dijo que estaba tardando mucho, y es verdad, es una de las cosas que yo quería poner: la enfermería. Porque la enfermería es un edificio bastante importante que hay que tener en cuenta y ponerlo. Así que voy a ponerlo eh, aquí. Me gustaría ponerlo aquí, pero no entra. Pero bueno, lo voy a poner aquí. Vale. ¿Por qué la enfermería primero? Porque eh, hay una personita aquí que está enferma, que es justo un trabajador. Entonces, yo, yo, si no lo curo, y esto de momento lo voy a sacar. De momento, no voy a dejar que lo construyan, porque tengo que necesitar esto. Eh, paso siguiente a esto: una vez que construyan esto, tengo que construir otro colector de energía. Sí o sí, esto está. A ver cómo está el tema del viento. Uh... Vale, esto lo tengo que activar. Esto lo vamos a activar y esto lo voy a apagar de momento. Ay, perdón. Ahí está, voy a subir un poquito el volumen. Ahí está, para mí. Vale. Entonces, recursos va a haber de sobra para construir esto. Vale, perfecto. Esto ya lo tiene, así que ahora esto viene se conecta aquí. Esto se va a activar porque hay gente que tiene sueño. Vale, voy a aumentar un poquito la velocidad un poquito. No quiero que el agua se me se me vaya. Vale, ahora vamos a volvemos a activar el agua otra vez. A ver si viene alguien a construir. Vale, esto ya está, ya está construido prácticamente. Tiene los recursos asignados. Por lo menos, por lo tanto, ya los otros recursos no los necesito. Vale, lo que necesito hacer es algo de esto. Vale, otro alimentador de energía. Eh, así que vamos a eso. ¿Qué tamaño? Me gustaría hacer el grande. Me gustaría hacer el grande. Pero voy a hacer el pequeño. Para salir del paso. Continúo. Vale, esta gente no puede trabajar. Estos que están aquí están trabajando, ahora están trabajando aquí, construcción, vale, finalizada la enfermería, bajo la velocidad y vamos a construir las camas. Eh, ahí está, dos es su suficiente de momento. Vale, perfecto. Esto le falta un recurso. Vale, esto se está llenando. Estos están trabajando. Necesito porque necesito mi mineral. Vale, perfecto, muy bien. Esto ya está hecho. Esto obviamente que energía no va a cargar, ¿verdad? No, esto no va a cargar porque si no está lleno no va a cargar. Eh, vale, esto se va a conectar con esto. Que necesita uno de estos. Bien, ahí está la persona herida, que es un trabajador. Esto me da mucho miedo. Vale, esto ya está construido. Vale, excelente. Ya tenemos esto construido. Ahora lo que tengo que construir es un generador de energía. En este caso, ¿qué voy a hacer? Eh, una turbina eólica, pues a mí me gustaría. Lo que pasa es que la solar. Yo creo que la solar puede llegar a. Pues no lo sé. A ver, vamos a analizarlo. 13 generando 13 de 30. Y este 15. Esto es un medio. Y el grande. No se sabe, ¿no? Este es el pequeño, este es medio. No, este tiene este tamaño. Este es grande y este es muy grande. Eh... Esto si se pone las pilas puede llegar a generar mucha energía. Pero si se las pone, si no se las pone, no. Bueno, por lo menos voy a asegurarme de hacer energía de día. Eh, la energía la quiero construir aquí. Y me voy a arriesgar un poquito. Mm, esto es mucho. Al principio, para el principio es mucho. Así que esto lo vamos a poner ahí. Que vayan trayendo cositas ahí, a ver si esta gente empieza a construir. Esto está puesto al máximo. Vale, este ya se curó. Y ahora lo que nos vamos a quedar son sin repuestos. Porque claro, los repuestos vas, van a ser un problema. Los repuestos. Es lógico. Vale. Vamos a ver cómo funciona todo. Vale, esto se está cargando y esto me da una cierta un cierto margen de error al tener esto cargado me da una cierta seguridad de poder tener dos a que sea dos baterías más que nada por, por cualquier cosa ¿no? porque si falla o lo que sea no, no tenemos ninguna reserva Habría que construir una esclusa por aquí porque tienen que dar sino toda la vuelta, ya lo sé. Bien. Vale, este está lleno. Este está lleno. Eh Aquí hay cinco. Estoy pensando si construir otro o no. Creo que esto no, ocupa, no gasta mucho... Vale, gasta uno de metal. Que uno de metal ahora mismo lo tengo complicado. Vale, la comida yo pensé que me iba a quedar... Me iba a quedar corto. Pero bueno, la comida va fluyendo despacito. Eh, así que no, no es un problema de momento. La gente no creo que sea feliz del todo. Pero bueno, ¿ven? Esto ya me da un margen. Me da un margen esto. La energía se irá toda esta, por esta parte de aquí. Si la puedo meter por aquí, sería, la verdad, fantástico. Si puedo meter por aquí y meterla aquí. Sería extraordinario si el camino me deja, claro, pero el camino va a estar complicado que me deje. Va a estar muy complicado. Eh, tengo algunos tirones, es verdad, pero porque este, cuando estoy grabando este juego, no puedo tener nada abierto. Y ahora mismo, como tengo otra cosa abierta, eh, como me imaginarán, se complica. Vale. Bueno, vamos a. Vamos a avanzar el tiempo. Necesito los repuestos, sí o sí, pero. Mm, no lo sé. No lo sé. Vamos a ver si me fabrican esto o no. Las baterías empiezan a bajar. Si no hay viento, es un problema. Porque el planeta había dicho que había bastante más viento que en el otro. A ver, bastante. Hay más. Eso sí es verdad. Pero tampoco es una locura de viento. Y está muy mal que no te deje hacer esto en la otra punta. En alguna punta más elevada. Donde haya más cantidad de, de viento, ¿no? Y aprovechar ese viento de las colinas. Pero no, no es posible. Aquí faltan tres. Aquí ya tenemos bastantes. Así que esto lo voy a parar. De momento, bueno, voy a esperar que este se. Esto lo voy a parar un poquito. Y este, vale, ya está trabajando. Voy a dejar que cuando te deje de trabajar, eh, ya lo corto. Porque están los dos trabajadores ahí. Que tengo, creo que tengo dos. Vale, ahí se fue uno. Voy a aprovechar, ya que, ya que están sacando, lo aprovecho. Antes nos quedábamos sin esto, y ahora por lo menos tenemos esto que nos da una cierta garantía, por lo menos hasta que amanezca, que se vuelva a cargar otra vez. Este hombre está trabajando duro hoy, ¿eh? Vale, esto de vuelta, porque si no nos vamos a quedar sin agua. Esto lo cancelo, lo cancelo, lo anulo y ya tengo, por lo menos tengo material ahí. Esto se está recargando de nuevo, genial. Y ahora estos van a trabajar aquí. Tampoco me puedo pasar porque solo tengo dos trabajadores. Vale, estos son también son trabajadores. también son trabajadores el problema es que esta la voy a desactivar vale de a poquito de a poquito lo vamos haciendo hay que tener paciencia yo creo que hay que tener paciencia al principio del juego que tener bastante paciencia Bueno, aquí ya falta menos. Vamos a ver. Después de esto hay que construir algo que sea de los repuestos. Porque claro, los repuestos eh, hay que hacer. Pero no lo quiero hacer porque como no puedo priorizar las construcciones. Esto no creo que hace, no haga falta ya más en pararlo. Pero bueno, como esto está lleno, la verdad que esto también... Esto genera muchísima agua. Uno de estos solo genera muchísima agua. Pero bueno, por lo menos vamos mejor. Vale, las necesidades básicas ya las tenemos cubiertas. Lo que tenemos que hacer son repuestos, porque las cosas van a empezar a dañarse y no tenemos repuestos. Otra batería. Lo de los robots es muy importante. Es muy importante los robots. Sí, que ya lo sé. Ya lo activé. Tres. ¿Cuántas me falta aquí? Una. Voy a mirar el tema de los... Planta de procesado. Y la otra será la fábrica, me imagino. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Eh, la fábrica. Vale, ya tenemos otro panel, más grande. Grande después está muy grande. Así que tenemos que esperar que... Vale. Muy bien. Solo hay que esperar. Esto hasta me da miedo ya de apagarlo. ¿eh? No, no, no me da mucha seguridad, la verdad. Miren los repuestos. Es que los repuestos van a caer como moscas. Van a caer los, los repuestos. Vale, aquel hombre ya está trabajando. Por suerte ya está haciendo cositas. Esto me da igual priorizar esto porque los biólogos lo único que están haciendo es esto, no están generando medicinas y las medicinas las voy a tener que generar de alguna forma u otra. Pasa que, claro, eh, yo no tengo para construir medicinas porque las plantas medicinales no las tengo todavía. Entonces, eh, al no tenerlas, bueno, esto ya está en marcha. Genial. Esto ya lo tiene. Vale, ahora siguiente paso. Vamos con el tema de la fábrica. Espero que la medicina alcance, yo creo que sí. Vamos, estamos más cortos de... Los repuestos se van a, cabir, se van a terminar antes. Vale, la fábrica... Vale, perfecto. Vamos a activar esto. Creo que hay mineral ahí, ¿no? Sí. Y aquí hay aquí hay repuestos, aquí hay bioplástico. Pobre. Mm. Qué bueno esto, eh. Esto es muy bueno saberlo. Vale, este ya no le voy a prestar mucha atención. Vale, un minutito por favor. Un segundito, ¿eh? eh que tengo que hacer unas, unas cositas. Un segundito. Un segundito y ya estoy. A ver si puedo corregir esto. Ahí está. No, perdón. Ya estamos. A ver si podía corregir el problema del... De que no salte demasiado. Bueno, ya el tema de la energía, ya, ya creo que no va a ser un problema, por lo menos de día ya no va a ser un problema, por la cantidad de energía que generamos solar. Y bueno, y esto espero que de noche mantenga la, la energía por arriba, así que ya me voy a despreocupar un poquito de la energía. Los repuestos, es que es, los repuestos van a bajar mucho más que las medicinas. Buenos días, señor Mr. Daro. Muy buenos días. Enseguida estoy con usted. Vamos, un segundito. Vamos a Uy. ¿Qué pasó? Ya estamos aquí. Bueno, chicos, nada, un problemita, hay un corte y tuve que volver, ¿vale? Bueno, esto ya está terminado. Ya estuve Ahí está. Vale, perfecto. Vale, esto lo vamos a conectar aquí. Y aquí vamos a hacer. Bueno, no puedo construir nada ahora. Vale, y aquí tendremos que hacer una esclusa. El tema de la esclusa es importante. Pero la esclusa. Eh, la esclusa. Vale, ahí vamos a poder hacer los repuestos. Eh. No sé si hacer una exclusa aquí. Aquí al final, ¿no? Para que cubra todo. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a, a dejar que todo... Vale, este están trabajando. Le lo puse a trabajar un poquito. Vale, bueno, me falta esto. Me falta la exclusa. Los suministros médicos. No tengo almacén. Porque no tengo almacén que la tuve que de, de, derrumbar, pero bueno, qué va a ser. No sé si esto lo pueden, le puedo decir que lo transporten, no, 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 a ningún lado. A la enfermería está bien que lo guarden, pero bueno, una cuestión lógica. Pero nada, no quieren, no lo van a hacer. Bueno, esto ya lo tenemos suficiente. Esto me falta uno de esto. Esto es. Repuestos, los repuestos están tirados por el suelo. Bueno, en principio vamos bien. ¿Están trabajando aquí? Sí. Bueno, hay que tomarse esto con, con tranquilidad. No se puede hacer otra cosa. Hay que esperar. Hay que esperar, hay que esperar y hay que esperar. Tendría que contratar más trabajadores. Y robot. Pero claro, los robots... Eh... Es que hay muchas cosas en este juego para construir, y para hacer. Hay muchas cositas por hacer y... Yo construiría una exclusa más que nada para que no se peguen toda la vuelta. Vale. Vamos a sacarle la prioridad. Vale, esto vamos a hacer una cosa, vamos a construir, bueno, bioplastic, no. No lo voy a voy a esperar a ver porque a lo mejor este necesita bioplastic y. Y no lo voy a desperdiciar. Así que bueno. Ah, por suerte, por suerte esto va girando. Por suerte. Está bastante bien. Por lo menos tenemos un margen ahí de, de error. Uff. Y ahora esto, claro, es un problema. Porque no tengo la torre de control para hacer dos y me acaba de destruir A ver, un momento. No puedo hacer nada. Espero que nadie esté afuera, por favor. Por eso la torre de control también es importante, porque si no le pongo la alerta roja... No, 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 no. No salgan, por favor, no salgan, no salgan. No. No salgan, criaturas. No salgan afuera criaturitas de la vida no se dan cuenta esa es otra opción, cerrar las clusas ¿eh? pero claro, tendría que estar todos adentro tengo tres y tres enfermos espero bueno, el, el, justo el enfermero no, no había salido a ver si son tan amables de terminarme esto. Si es tan amable, por favor. Este robot ya me parece que quedó ahí. Vale, ahí tiene algo médico. Bueno, este va a construir esto ahí. Genial. Estupendo. Vale, finalizado. Eh, bueno, sí, te queda uno. Eh, repuestos. Uno, de momento. Vale, y ahora necesito... Vale, fábrica sin oxígeno, da igual. Estos. Ahora necesito el tema del laboratorio. Vale, lechuga, maíz y trigo. Vamos a ver. Eh, lechuga, tomate, guisantes, lechuga, tomate, maíz. Lechuga, tomate, maíz. Y aquí no se hace nada con maíz. Acá es trigo y tomate. un problema yo voy a dejar esto el trigo y el tomate y el maíz lo voy a quitar bueno de momento no de momento. Bueno, repuestos como ya están viendo ustedes mismos vamos a generar en breve y ahora el paso a seguir estamos muy mal de medicinas. Me queda por hacer la esclusa. me queda hacer por la, la cosa de control, la co la el sistema de control lo que voy a hacer es voy a anular esto, la esclusa cuando cuando venga y y desactivaré el, las cosas. Así que vamos a hacer. Laboratorio. Ah, vale, el laboratorio lo bueno que tiene... muy pequeñito y esto se puede construir enseguida prácticamente que bueno eso es genial eso es genial Por menos ya tenemos esto, ya tenemos esto, vale, el laboratorio ya está hecho. No sé por qué no empiezan a construir esto, la verdad, porque hay, hay, hay material. Vale. A ver las clusas. Uno y uno las clusas. Yo la exclusa la quería hacer aquí. La esclusa la quería hacer aquí. Para cubrir eh, todo esto, esta parte de aquí, ¿no? Vale. Bien, ahora esto. Vamos a construir. Esto. Y creo que con eso nada más. Así que ahora. Bueno, ahora voy a esperar que terminen de sacar algunas cositas de ahí. A ver si se. Miren, miren, es que es impresionante. Se ponen a construir. Esto, pero esto no, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Eh, medicinas. Tengo que sacar las medicinas. Ahora tengo que sacar el trigo. Vamos a estudiar. A ver, ¿qué era lo que quería sacar? Quiero dejar el trigo y el tomate. Así que vamos a sacar el maíz. De momento. Momentáneamente. Y plantas medicinales de momento ¿eh? no le voy a dar prioridad porque no no puedo creer no puedo creer van a construirlo bien perfecto ahora esto que está aquí le vamos a dar prioridad alta Bueno, ah, de a poquito, de a poquito y, y esto de que está aquí Le voy a dar... Bueno, de momento no Porque no tengo... Esto está cultivándose Así que de momento no vale, Esto necesita... Las dos cosas Vamos no a un problema esto Y aquí también falta uno Así que bueno, vamos a tener que esperar Bueno, más o menos lo de la energía ya lo tenemos más o menos claro Ya, de momento la energía va tirando de momento, pasa que claro, esto al tener, esto al ser muy grande, eh, carga mucho y carga bastante rápido, vale, esto ya lo tenemos, conecto. Si hago así, no, no me digas, ¿de verdad? Vale. A ver, la medicina vamos a tener por lo menos vamos a tener algo de medicina. Y ahora el problema de los repuestos, porque claro, quería construir porque esto esto va esto va perdiendo lógicamente y si pierde si pierde, digamos si cae un meteorito y daña alguna superficie, no tengo repuestos para reparar. Así que Ustedes fíjense en una cosa, presten atención a esto. Yo puse a construir el puente este después de esto, y lo trajeron aquí antes de traerlo aquí. Así que fíjense en cómo maneja la prioridad la, la IA, eh. Vale, ya tenemos hojitas. Vamos a subir esto. Porque esto lo manejan médicos. Que médicos tengo uno solo, por cierto. Bueno, a ver, si se ponen las pilas y hacen cositas aquí. Por lo menos algún repuesto. Vale. Control de seguridad. Bueno, ya tendremos que ir dejándolo. Vale. Eh, vamos a dejarlo por aquí. Voy a guardar la partida. Vale. Control de seguridad. Más que nada para cuando vengan las tormentas solares. Y eh, esa es una opción. Y la otra opción. Eh, el tema de los robots. Pero claro, los robots necesitan materiales, lógicamente. O la de la torre de aterrizaje para traer más personas. Yo creo que la de las personas va a ser más fundamental que la torre de control. Más que nada porque si podemos traer más gente, eh, podemos acelerar más la producción. Yo creo que es el paso a seguir, a seguir. La base la estoy armando así, más que nada, así a lo largo, tipo chorizo. ¿Vale? Para poder eh, tirar para los lados, de todos los lados. Pero bueno. Eh, mmm. Está bien, porque yo esta parte de aquí puedo trabajar. Aquí ya lo tengo cerrado. Y aquí quería construir lo que es las, las energías. Vamos a ver si no he probado antes de despedirme. ¡Ja! Excelente. Muy bueno esto, ¿eh? Muy, muy bien. Porque esta puede ser tranquilamente la parte de energía. Y me deja. Así que genial. Eso es estupendo. Por lo menos me da un me da una salida. Les mando un saludo, muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos mañana como siempre. Espero que les haya gustado y trato de hacer las prioridades una antes que la otra. Son todas prioridades, así que nada. Un saludo, gracias, hasta mañana. Cuídense.